reinas entre las naciones, Señor, contaré tu fama a mis hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha, Señor, nuestra oración y concédenos que así como celebramos las fiestas de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también cuando vuelva a alegrarnos con todos sus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: «Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien, Él que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que había de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas: somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. En la primera lectura, continuando Hechos de los Apóstoles, nos encontramos cuando está en Atenas y empieza, se va al Areópago, o sea, aquella zona que está en la montaña, en la falda de la montaña donde está el Partenón. Pues allí estaban a medio camino, allí en la falda, todos lo que son los altares de dioses, semidioses, todos los imaginables. Y algo más abajo, la famosa Academia de Atenas, donde estaban los grandes filósofos, aunque estos grandes filósofos son de algún siglo antes de Cristo, del siglo IV sobre todo, antes de Cristo. Pues bien, allí en el Areópago, mucha gente religiosa, y él se pone a predicar, Pablo, y hace una predicación especial para los griegos, o sea, para los paganos griegos, hablando de este altar al Dios desconocido que ha visto allí en el Areópago, y un poco haciendo como una catequesis, primero a nivel elemental, y no de Cristo, sino de la religiosidad, y después, o sea, de Dios en general, para llegar a lo que es directamente Cristo, su muerte y su resurrección. Y cuando oyen esto de resurrección, la gente dice: basta, ya te hemos oído suficiente, basta de tonterías, nos vamos, te dejamos. Otros se ríen de él. Y es que, y aquí viene uno de los fracasos de Pablo, que es el pensar a veces que con el puro razonamiento pues va a convencer a la gente. No, lo que convence es la fe, lo que convence es Dios mismo. Y los razonamientos pueden estar bien, y a los razonamientos pues hay toda una dedicación que es la apologética, pero que a la hora de la verdad no salva. Quien salva es Cristo y nuestra conversión, y por los apologetas difícilmente, siempre hay alguien que se convierte, pero muy pocos. De hecho, aquí nos habla de algunos que llegaron a creer, dice, se le juntaron y creyeron Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y alguno más. Una comunidad muy, muy pequeña, pero que empezará allí en Atenas. De esto, sobre todo, está este Dionisio Areopagita, del cual la historia nos hablará falsamente de él mucho después, cuando una serie de libros se le atribuirán a él, cuando en realidad no eran de él, son muy posteriores. Y por eso hoy en día se hablan, en vez de hablar de Dionisio Areopagita como el que hizo estos libros famosos en la historia, se hablará del pseudo Dionisio, el Areopagita, o sea, el falso Dionisio, no en el sentido que este hombre sea falso, sino que los libros son falsamente atribuidos a él. Será esa pequeña comunidad, pero que con el tiempo llegará a la conversión prácticamente de casi todo Atenas. Mientras que él, viendo el desastre y que allí poco tiene que hacer en Atenas, pues decide irse hacia Corinto. Y ahí en Corinto realmente será bien acogido, estará casi 2 años, ya lo veremos, y fundará una de las comunidades más grandes, si no la más grande, de Grecia, una comunidad importantísima, además a la cual escribirá las cartas a los corintios, que son importantísimas para entender cómo vivían las antiguas comunidades cristianas. Mientras que el Evangelio de hoy continúa el mismo tema de estos días, pero ya está en el capítulo 16.
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas. No os preocupéis, recibiréis el Espíritu Santo y os guiará hacia la verdad entera. Aquí es este sentido de la verdad, que es Cristo, que es Dios mismo, que son las enseñanzas de Cristo, porque es lo que el Padre nos quiere enseñar y nos enseña todo por Cristo. Pero, como dice muy bien, no todo se puede enseñar, les queda mucho por aprender. El Espíritu Santo actuará. Por eso el Espíritu Santo actúa también en medio de su Iglesia, en medio de todas las dificultades y de todos los pecadores que somos los muchos cristianos, pues no importa. El Espíritu Santo continúa actuando en tantos y tantos santos de todas las generaciones, y la Iglesia, en medio de las grandes dificultades de cada época, va siempre adelante, porque Cristo se hace presente por medio del Espíritu Santo para darnos la gracia suficiente para nuestra salvación. En medio del gozo de la Pascua, pidamos al Señor que se digne escuchar nuestras humildes súplicas. Por el Papa, obispos y sacerdotes que con amor y generosidad cuiden del rebaño a ellos confiados por el buen pastor, roguemos al Señor. Por todos cuantos se han consagrado a Dios en la vida sacerdotal o religiosa, que sean siempre fieles a su vocación, roguemos al Señor. Por nuestro mundo atormentado por el pecado y el egoísmo, que Dios le envíe abundancia de servidores que le den paz y luz, roguemos al Señor. Por los jóvenes, los niños, que abran sus corazones a la llamada de Cristo, que estén dispuestos a consagrarse a Él para bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Por los niños y niñas que están preparándose a los sacramentos, que lo hagan debidamente dispuestos, roguemos al Señor. Por todos cuantos componemos nuestra parroquia, que siguiendo cada uno su propia vocación, colaboremos decididamente en el servicio de Cristo y los hermanos, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Señor Pastor Eterno, que por la muerte y resurrección de tu Hijo has congregado a los hombres dispersos por el pecado, escucha nuestras preces y danos la gracia de seguir siempre tu voz dentro del redil de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, para ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor.
pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Manuel Maza y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para siempre. Dice el Señor, yo os he escogido sacándoos del mundo, os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén.